Muy buenos días, amigas y amigos de Canal Sur Televisión, desde la Casa Hermandad de la Esperanza de Triana y desde la Basílica de la Macarena, desde estos dos lugares de privilegio de Sevilla que reciben con los brazos abiertos a los nazarenos y a los titulares de las dos esperanzas de esta ciudad de Sevilla, la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana. Aquí comenzamos esta programación especial que terminará al filo de las 2:30 de la tarde. Tenemos una mañana de emociones fuertes. La primera ya la tenemos aquí, a la vuelta de esta esquina, la plazuela de Santa Ana con la calle Pureza, o a la vuelta de otra esquina, la de la calle Parras con la calle Escoberos. Ha sido una mañana, una madrugada, pues con algunos acontecimientos esperados. Entre los más esperados, desde luego, estaba el paso, el discurrir normal por la carrera oficial de las 6 hermandades que hacen estación de penitencia en la catedral, pero ha habido algunos incidentes inesperados de los que vamos a dar cuenta. Por ejemplo, por un escape de gas en la calle Feria, la Macarena ha modificado su itinerario de regreso y desde la calle Cuna, en vez de llegar a la calle Feria por la Encarnación y Santa Ángela de la Cruz, ha tomado por las calles Cuna, Lazo de Vega, Amor de Dios, Correduría y Cruz Verde, y desde ahí ya sí el recorrido previsto para llegar, vamos a verlo ya ahí mismo, para llegar a la calle Parras, uno de los sitios más emblemáticos del barrio de la Macarena. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos tenido estampas inéditas, como el saludo de la Macarena a los panaderos en la calle Orfila. Y aquí estamos ya en la delantera del paso del Señor de la Sentencia, destacadísima esa túnica diseñada por José Manuel Martínez, por un joven bordador de origen jienense. 8 meses de trabajo le ha llevado esta túnica, una de las novedades de la Esperanza Macarena en esta mañana de viernes. Nos quedamos frente a la imagen extraordinaria de este Señor de la Sentencia, por su emblemática calle Parras, calle llamada además de Parras, porque en la parte posterior hasta hace muy poco se han conservado Parras y algún que otro jardín y huerta. Esta es la imagen del arco de la Macarena. Esa restauración, o esa imagen del azulejo de la Virgen de la Esperanza, es vinilo, no es el azulejo original, que está en proceso de restauración, y los nazarenos del Señor de la Sentencia que están llegando ya a la Basílica. Este es el interior de la Basílica de la Macarena, donde están llegando los primeros nazarenos de la Macarena. También ha habido algún incidente del que vamos a dar cuenta, un grupo de jóvenes que, huyendo de la intervención policial esta madrugada, en una reyerta en Las Setas, en el centro de Sevilla, han provocado cierta alarma, pero según informa el Ayuntamiento de Sevilla, ha sido un incidente aislado sin mayor importancia. Esta imagen se corresponde con el interior de la Basílica de la Macarena y con la llegada de los primeros nazarenos, los primeros tramos de nazarenos de la hermandad. Hasta 3.700 nazarenos ha puesto en la calle la Hermandad de la Macarena. Y este es el arco por el que inevitablemente tiene que pasar la hermandad para tomar el camino del atrio de la Basílica de la Macarena. Al fondo ven el Hospital de las Cinco Llagas, el hoy Parlamento de la Junta de Andalucía, Parlamento andaluz, que tuvo muchísima importancia e incidencia en el desarrollo de la historia de esta hermandad de la Macarena. De hecho, históricamente la hermandad sostiene la leyenda de que precisamente fue un intercambio de un reloj con este Hospital de las Cinco Llagas lo que provocó que la imagen de la Esperanza llegara al seno de la Esperanza Macarena. Entre las cosas que han pasado esta madrugada, pues también tenemos que contarle algo que también formaba parte de lo esperado: la más de una hora de parada que ha tenido entre las calles Cuna y El Salvador la Hermandad de la Macarena, como también ha sido muy destacable el parón sufrido por otra hermandad, la Hermandad de los Gitanos, en la calle Lazo de Vega,
por el retraso del resto de hermandades por la carrera oficial, por el comienzo de la carrera oficial en la campana. Ven como ya la luz de la mañana empieza a notarse y cómo además brillan estos elegantes antifaces morados del paso del Señor de la Sentencia. El público va congregándose poco a poco en los alrededores de esta Basílica de la Macarena. Está previsto que el Señor de la Sentencia esté ahí aproximadamente dentro de 25 minutos y que el palio de la Macarena pudiera estar ahí aproximadamente a la 1:45. Pero ahora lo que tenemos es al Señor de la Sentencia en la calle Parras. Por los trabajadores de la Hermandad de la Macarena. El cielo, si quieres agarrar bien. Va por aquí, ¿eh? Por ejemplo. ¡Todo por igual valiente! ¡Esto es! Pizza. No dejarse de va para atrás. Para atrás no, costalero. Pero además buena persona, linda, ¿eh? A derecha atrás. Los mejores. No dejan de va para atrás ustedes.
más tranquilo, Ibra, más tranquilo, valiente, más tranquilo ya. A la derecha atrás. Bueno, delantera. Bueno, delantera. Seguimos igual. Eso, hijo. Eso. No va bonito así. No va bonito así, señor. Bueno, hijo. Espectacular la chicotada del paso del señor de la sentencia entre la calle Parras y calle Escoberos, es decir, que el paso del señor de la sentencia está aproximadamente a media hora de acceder al arco y al atrio de la Basílica de la Macarena. Este imponente paso dividido en dos hermosísimas escenas, la escena de la sentencia en la parte delantera, esa escena apócrifa de Claudia Prócula rogándole a Pilato la salvación del Señor, esa otra imagen también apócrifa que es la del esclavo negro, no aparece en ningún evangelio esa figura. En fin, esto es ni más ni menos que la imagen idealizada, así es como la Macarena entiende el proceso a Jesucristo, el injusto proceso a Jesucristo, así es como el barrio de la Macarena recibe en este momento a los primeros nazarenos de la hermandad de la Macarena. Y bueno, la verdad es que uno cada mañana de viernes no se siente a gusto si no tiene la oportunidad de saludar al compositor vivo más interpretado de la Semana Santa en Andalucía, Manolo Marguizón. Bien hallado, bienvenido, muy buenos días. Buenos días en esta maravillosa mañana mágica. Mágica y de algunos retrasos, la verdad es que eso era esperado. Viene usted, por ejemplo, de ver los gitanos, también con retraso, pero con esa belleza que saben los gitanos dar a su discurrir por las calles de Sevilla. Sí, sí, las primeras luces del alba, la Virgen de las Angustias, le sientan de maravilla. Y ahora vamos a ver pues la llegada de la Esperanza Macarena, la llegada de la Esperanza de Triana. Y bueno, sobre las paradas, sobre los retrasos, pues la verdad es que por desgracia está abocada la madrugada de Sevilla a cambiar el modelo que hasta ahora se ha seguido y que seguía un criterio basado en antigüedad, en años de paso, pero está claro que algo hay que hacer con esta madrugada para evitar los parones tan molestos, no solo para los nazarenos, también para el público, para los espectadores. Sin duda, la demografía no tiene nada que ver de la concebida Semana Santa hace 60 años, ¿no? Y sobre todo los cortejos nazarenos son unos cortejos extremadamente extensos. Y la madrugada, que siempre es un poquito complicada en todos los sentidos, ¿no? Y evidentemente la reflexión está ahí y yo creo que para el año que viene evidentemente esto va a tomar otro cariz y se van a resolver, yo creo, que muchos problemas de la madrugada. Manolo Barbizón, que tiene un vínculo muy sentimental con la Hermandad de la Macarena, a mí me gustaría conocer si es capaz en este momento, en esta mañana de viernes de 2015, de concebir lo que el hermano mayor de la Macarena ha anunciado, la posibilidad de reinventar o de inaugurar una nueva madrugada en la noche que va del miércoles al jueves, solo en principio para la Macarena y para solventar los problemas de horarios de la madrugada. ¿Lo concibes? No, sinceramente no. Puede ser una solución, evidentemente, y estamos en una Semana Santa en la que podría caber de todo, porque empezamos el Domingo de Ramos y terminamos el Domingo de Resurrección, ¿no? Pero yo entiendo que no, yo creo que hay todavía posibilidades de trabajo en la madrugada para desechar todas esas posibilidades e irnos a una solución, digamos, muy drástica, ¿no? Que sería esa, extremadamente drástica, ¿no? Date cuenta además que muchas personas que vienen a Andalucía a ver las procesiones están partiendo de sus lugares de destino los miércoles y evidentemente vendría un poquito muy bastante ajustado para que pudieran presenciar los desfiles profesionales.
que esa posibilidad hay que contemplarla también. Es importante la gente que nos visita. Pues aquí estamos viendo en esta mañana mágica de la ciudad de Sevilla, en esta madrugada, final de la madrugada, cómo está llegando ya la cruz de guía de la Esperanza de Triana a la calle Pureza. Esta es justamente la entrada de Santa Ana, de la plazuela de Santa Ana. Incluso está ya la banda juvenil, esa cantera inagotable de músicos de Triana, pues entrando en la calle Pureza con estos uniformes de gala tan característicos. Esta es precisamente la llamada Catedral de Triana, la iglesia de Santa Ana. Esta es la calle Mateo Vázquez de Leca. Y esta es la llegada de la cruz de guía a uno de los dos corazones que tiene el barrio de Triana. Uno es esta plazuela de Santa Ana y otro es el Altozano. Esta es la perspectiva de la calle Pureza, la calle Larga, o incluso llegó a llamarse calle Ancha, en tiempos también calle de los Joyeros, una arteria fundamental para quienes no nos vean y no sean de Sevilla, entiendan que esta calle Pureza discurre paralela al cauce del río Guadalquivir, aproximadamente a unos 20 metros del Guadalquivir, y relaciona precisamente la plaza de Santa Ana con la plaza del Altozano. Y decíamos que esta mañana nos ha dado estampas inéditas, como la del saludo de la Macarena al tener que pasar por la calle Orfila, el saludo de la Macarena a los panaderos. Ya hemos contado a los espectadores de Canal Sur Televisión ese escape de gas que se ha sufrido en la calle Feria, y otras habituales que nos hemos perdido por desgracia, como el paso de la Macarena por el convento de Santa Ángela de Alcalá. No deja de ser curioso estos renglones torcidos en los que se escribe la historia de la Semana Santa, ¿no? Este año las monjitas de Santa Ángela no han tenido el honor de verlo. Y esta imagen es la del manto blanco que siempre sigue al señor de la sentencia en la calle Escobero. Nos quedamos un poquitito ahí. Queremos despedir al señor de la sentencia por la calle de Escobero antes de recibirlo en la Resolana. No tiene para allá, Juan. Tiene cuidado con tu derecho. Con la que con el que Sevilla ha premiado esta chicota que ha realizado el paso del señor de la sentencia entre la calle Parra y ya prácticamente la calle Fray Luis de Sotelo, que le llevará a la Resolana. Echaba de menos el maestro Manolo Marbizón pues esa imagen del señor de la sentencia y de la Virgen de la Esperanza ante las monjitas de Santa Ángela de la Cruz, pero nosotros no nos resistimos, Manolo, y vamos a rescatar de nuestro archivo la imagen que este año no hemos podido ver por el cambio inesperado de itinerario de la Macarena, por esa explosión de gas de la que hemos hablado en la calle Feria. Su paso por el convento de Santa Ángela de la Cruz. Thank you.
paso atrás poco a poco. Mirando las cosas de abajo y dejando las cosas de pie. Poco a poco. Poco a poco. Pues aquí tienen lo que no pudimos ver por el cambio de itinerario de la Esperanza Macarena de la Hermandad, por ese escape de gas en la calle Feria, la modificación de su itinerario de regreso desde la calle Cuna por Amor de Dios, Correduría y Cruz Verde. Y aquí se agolpan las emociones, la cruz de guía de la Esperanza de Triana que llega a la calle Pureza. Banda de San Juan Evangelista, la cantera inagotable que tiene esta banda de las Tres Caídas de Triana, ¿eh? La banda chica, la verdad que la labor que hacen Julio Vera y todos sus hombres con la banda de las Tres Caídas es impresionante, y esta es una fuente, como tú dices, inagotable. Hay muchos jóvenes de Triana y de Sevilla que están en lista de espera para entrar en la banda de San Juan Evangelista, formarse y pasar a la banda mayor, la banda de las Tres Caídas de Triana. Suenan tan bien que nos vamos a quedar con estos aires de fiesta que nos traen los jóvenes músicos de Triana. Cantera de músicos, cantera de nazarenos. ¿Qué te parece esta imagen, Manolo? Bueno, que esa es la Semana Santa, las tradiciones, la familia, el nazarenillo ese que se acordará de ese momento seguramente o de algunos recuerdos, y eso lo revivirá año tras año hasta que sea mayor. Sabes que también estamos de aniversario porque se cumplen 20 años de un acontecimiento que muy pocas personas tuvieron la suerte de presenciar en directo, entre ellas, por ejemplo, nuestro realizador Juan Valentín o nuestro productor Alfonso Vallejo, y con ellos, desde luego, todos los espectadores de Canal Sur Televisión. 20 años ya, ¿cómo pasa el tiempo, Manolo? Muchísimo, rápido, muy rápido. Pues inapelable del tiempo. Increíble. La lluvia dejó a las dos esperanzas refugiadas en la catedral. El palio de la Macarena había cedido el paso tanto al Calvario como a la Esperanza de Triana. Entonces el paso de palio de la Esperanza de Triana empezó a revirar, pero muy, muy lentamente, hasta que las dos imágenes quedaron frente a frente. Pero mejor que lo vean ustedes, porque es una de las imágenes más conmovedoras de la historia de la Semana Santa de Sevilla.
Los costaleros de Triana no arriaron su paso para dejar los primeros varales del palio de su Virgen a un metro escaso de distancia de los de la Macarena, y entonces pasó lo que van a ver y oír a continuación: una salve cantada a la limón por macarenos y trianeros. ¡Qué momento! Un momento sin duda inolvidable, el de la Semana Santa de 1995, 20 años ya de este encuentro de las esperanzas, y metafóricamente también Canal Sur Televisión quiere que hoy los espectadores se reencuentren con las dos esperanzas, estas dos grandes devociones, devociones universales separadas por el río Guadalquivir. Vamos a llevarles todas las emociones, todos los sentimientos desde Triana, desde el barrio de Triana y desde el barrio de la Macarena. Aquí tienen la Catedral de Triana, la plazuela de Santa Ana, los nazarenos que van entrando en la catedral, mientras que el resto del cortejo discurrirá por esa calle Mateo Vázquez de Leca hasta llegar a la calle Pureza. Y decía Manolo Marbizón, el maestro Manuel Fondeanta, que la marcha Soleádame la mano
publicada en 1924, estaba dedicada a los presos de una cárcel ya desaparecida, la llamada cárcel del Pópulo. Los presos se asomaban a la reja y le cantaban una saeta a la esperanza de Triana. Mi pregunta, Manolo, como compositor, como músico, es si Soleá, dame la mano puede ser considerada la mejor marcha, o para ti, a título personal, puede Soleá, dame la mano de Manuel Fondeanta considerarse la mejor marcha de Semana Santa. Yo, a título personal, te diría que es la marcha que recoge, que a mí personalmente creo que fotografía mejor todo lo que ocurre, no en Sevilla, en Andalucía, el sentimiento y la manera de concebir la Semana Santa. Yo creo que está plenamente reflejado en esa partitura mágica y maravillosa de Soledad de la Mano. La Soledad de la Mano es tan impresionante que es una composición que dibuja en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora, dibuja lo que es la Semana Santa, y sobre todo nos retrotrae hasta nuestra Semana Santa antigua y nos lleva hasta nuestros días. Pues la imagen que inspiró Soleá, dame la mano, hace casi ya 100 años nos va a llegar seguro a todos al mismísimo corazón. No se trata, claro, de Soleá, dame la mano. Esta es la interpretación de la banda juvenil, de la banda de San Juan Evangelista. Y lo que íbamos a hacerle llegar, pues era ese momento de Soleá, dame la mano en la cárcel del Pópulo. Aunque de momento nos vamos a quedar aquí. Que han sido unas imágenes entrañables, ¿no?, que nos han hecho viajar a aquella Semana Santa de principio del siglo XX, cuando hemos visto también al Señor de la Sentencia cuando estaba
girado hacia Pilato, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Y esos armados con bastante menos plumas que ahora. La verdad que, como te decía, sobre Dame la Mano refleja todo eso. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos y hasta dónde hemos llegado? Yo creo que es una marcha, la marcha por excelencia de para mí, de la Semana Santa. Y que, aunque efectivamente nuestro Padre Jesús, dedicado al abuelo de Jaén, pues una marcha troncal de la Semana Santa de toda Andalucía y es muy importante, pero especialmente sobre Dame la Mano creo que tiene una dimensión, creo que fuera de serie. Esa saeta que inspiró a Fondeanta decía: Soleá, dame la mano por las rejas de la cárcel, que tengo muchos hermanos huérfanos de padre y madre. Eso es lo que decía aquella saeta, aquella imagen que vio Fondeanta y que le inspiró la composición de Soleá, dame la mano. Además, te diría que se reunió el mejor compositor para mí y el mejor instrumentador para mí, que fue el mejor compositor Manuel Fondeanta y el mejor instrumentador su padre, Manuel Fon Fernández de Larrán, que yo creo que ha sido el mejor instrumentador de marchas de procesión, sin lugar a duda, ¿no? Que tuvo mucho que ver posiblemente también con la composición de Amarguras, ¿no? Sin duda, y de Virgen del Valle. De las tres grandes marchas de la Semana Santa andaluza. Esta es la llamada Catedral de Triana, la iglesia de Santa Ana, y Triana se convierte en este momento, pues, en su mañana grande, por eso estos sones casi de fiesta, ¿no?, que nos traen estos músicos de la cantera de la banda de las Tres Caídas, la banda de San Juan Evangelista, en esta mañana de fiesta en la calle Pureza. Triana tiene fiestas como el Corpus Chico, como la Vela de Santa Ana, pero ninguna como esta mañana de viernes, como esta madrugada, que está terminando así, en la calle Pureza.